tal, queridos amigos? Yo soy el padre José Luis González Santoscoy y yo creo que todos hemos atravesado algunos caminos pedregosos, algunos senderos sinuosos o hemos llegado a algunos caminos de difícil acceso. Estos nos han dejado a lo mejor fatigados, cansados, extenuados y eso también nos ha llevado a ciertas situaciones de fatiga también física y espiritual. También muchas de las situaciones a veces en la vida personal nos ha llevado a un desgaste constante. Otros han experimentado a través del desgaste emocional con ciertas personas como cansancio en la vida. Muchos han experimentado a lo mejor muchas heridas en el corazón, a lo mejor de haber tenido una ruptura matrimonial, de haber tenido una ruptura en un noviazgo, de haber tenido una ruptura en una amistad, de haber tenido una ruptura en tu trabajo, etc. Si hoy tú has experimentado o estás experimentando en tu corazón una herida muy fuerte, un dolor punzante, hoy Jesús te está esperando porque es Él el que quiere darle el bálsamo, el reposo a tu corazón que está doliendo. Ánimo, ven que Jesús quiere sanarlo. Y quiero presentarte la siguiente historia. Un día, un joven lleno de vigor y entusiasmo presumía en la plaza del pueblo tener el corazón más sano y hermoso de todos. La gente se aglomeró y confirmaron que su corazón era perfecto. No tenía ni una mancha ni un rasguño y latía con la precisión de un reloj. De pronto, un anciano se presentó también en la plaza gritando que su corazón era más hermoso que el del joven. La gente lo examinó y vio que tenía muchísimas cicatrices, que le faltaban algunos trocitos y que tenía grandes huecos. El joven, burlándose, le dijo: «Ya déjate de bromas, mi corazón es más perfecto. El suyo, mi querido anciano, tiene un montón de cicatrices, heridas y dolores». «Es cierto», dijo el anciano, «pero cada cicatriz es una persona amada. Arranqué trocitos de mi corazón para dárselos a las personas. Otras veces entregué un trozo de mi corazón a personas que no me ofrecían nada. Esos son los huecos que ves. Dar amor es arriesgar y esas heridas me recuerdan que sigo amando. ¿Ahora comprendes por qué mi corazón es más hermoso que el tuyo?». El joven permaneció en silencio, arrancó unos trocitos de su corazón y se los ofreció a aquel anciano que le dio la mejor lección de vida. Esta historia nos enseña que un corazón nuevo no sirve para nada. Un corazón que no se ha estrenado, un corazón que no se ha aventurado a amar a los demás, no sirve absolutamente para nada. Hoy el Señor Jesús nos invita a la grande aventura de amor. Hoy escucharemos en el Evangelio de Mateo que el Señor nos hace la invitación a aventurarnos a amar. Nos dice lo siguiente: «Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera». El Señor nos invita a cargar su yugo que es suave y su carga que es ligera. Y lo dice porque aquellos hombres que tenían más de 600 preceptos llevaban una carga abrumadora, incluso muchas veces deshumanizadora. Hoy el Señor quiere que encontremos en Él y en la nueva ley que es el amor, una carga que no es pesada, al contrario, una carga que humaniza y que libera. Y esta es la ley del amor. ¿Cuántas veces cuando nos sentimos tristes, vacíos, desalentados, desanimados, decepcionados, queremos llenar esos vacíos de nuestro corazón con los vicios? Y es entonces donde acudimos a los lugares que no nos ayudan, que nos destruyen personalmente y que incluso destruyen también a nuestras familias. Pongo algunos ejemplos. Te encuentras en algún problema matrimonial, te encuentras en algún problema con tu familia y en cuanto recibes tu quincena, vas y te lo gastas en alcohol, vas y te lo gastas en mujeres, o las mujeres van y se lo gastan en vanidad, van y se lo gastan en cosas que realmente no lo necesitan. Y eso lo único que hacen es tratar de llenar el vacío, pero en realidad ese hueco se hace más grande. No te engañes, no te está llenando el hueco que hay en tu corazón. Eso no te llena, eso no te sacia el vacío que hay en tu corazón. Recuerda que en la pasión de Cristo, el mismo Jesús necesitó un cirineo que le ayudara a cargar con su cruz. Pues hoy, si tú te sientes triste, cansado, si hoy tu carga es bastante abrumadora, hoy Jesús quiere ser tu cirineo. Hoy con su misericordia, con su gracia, con su ayuda, con su presencia, quiere ayudarte a cargar con tu cruz. Hoy el Señor quiere acompañarte. Hoy quiere que tú descargues tu tristeza, tu frustración en su corazón misericordioso para que tú puedas encontrar alivio y así puedas encontrar reposo a tantas frustraciones que hay en ti. Acude a Él, que Él está sediento y Él está necesitado de ti. Ánimo, acude a Él para que puedas ser feliz. Soy el padre José Luis González Santoscoy y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.